Hola chicos, estamos en la tienda de Modern Warfare porque agregaron el nuevo pack Inblock, mancha de tinta. Vamos a verlo, sale 2400 CP, un poco carito. Tenemos a Nova, un aspecto de operador Enigma, dice enigmático para Nova. Mantén en vilo a la competencia con este aspecto de operador enigmático para Nova. Viene equipado con un remate. En realidad, el remate es el de Nova. Si vos no tenés desbloqueada la operadora, con este pack desbloqueas también su remate de operador. Tenemos una SO-14, es un fusil de combate Mancha X y viene como la EBR-14 del pack de Ghost. Está bastante bien haciendo juego con las manchitas así de tipo de psiquiatría y qué sé yo, además boludeces. En fin, también tenemos una STV 556, un fusil de asalto con el mismo efecto. Estaba bien, zafa. No tiene trazadoras, no tiene mira. Nada, tampoco efectos de baja. Parece un poquito caro para lo podría traer más, pero bueno, ya nos quieren acostumbrar a menos por más. Así que tenemos también un amuleto de arma mancha de tinta. Después tenemos una pantalla de carga fundido, que está bien, zafa la pantalla de carga, qué sé yo, ni me va ni me viene. Y por último, un emblema mancha de tinta, que podría ser mejor. Es lo que nos dan por esta cantidad de dinero últimamente. Tenemos dos skins de arma y una skin de aspecto de operador con la carita que se cambia. Pensé que iba a estar mejor. Podría ser todo el tiempo la cara e ir cambiando de forma en vez de aparecer y desaparecer. En fin, chicos, esta es la skin de Nova. Ahí tenemos el aspecto enigmático de Nova. Está bastante bien lo de la carita. Un detalle. Y bien, chicos, sale 2400 CP. Me parece un pack un poco caro. Podría salir 1800 tranquilamente este pack. Porque el efecto está bueno, pero qué sé yo. Por la misma plata, antes nos daban mucho más. Así que, chicos, este es el pack Inkblot. Si el video les gustó y les sirve para ver si se lo compran o no, me dejan un like, me lo comentan en la caja de comentarios qué les pareció. Y nos vemos en las guerras venideras. Adiós.